Creo que es lo mínimo que podemos hacer, ayudarlo desde este punto, que es lo que nos toca, pero no hay nada que le vaya a quitar el dolor. O sea, la ayuda es mínima. Sé que lo vamos a ayudar un montón, para ellos le va a servir, porque son personas que viven el día a día, son personas que viven el día a día, pero el dolor no se los va a quitar. Luis venía todas las noches aquí. Sí, prácticamente todas las noches venía a comprar para la nena, que tiene una nena de 3 años, un sachet de leche y un yogur, que casi todas las noches le llevaba para el alimento de la nena. ¿Mucho tiempo que trabajaba aquí? Tengo entendido que hace 8 años. Nosotros estamos acá hace un año y tengo entendido que hace 8 años he conocido de los vecinos acá y en la zona de tribunales. Trabajaba en Ceballos entre Moreno y Dorrego, también hace unos cuantos años. Y bueno, todos los vecinos lo conocían muy bien, muy querido, colaboraba con los vecinos. Bueno, él falleció ayudando a una vecina, justamente. ¿Cómo surge la idea de realizar esta colecta? O surgió más que nada por los mismos vecinos dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Nos reunimos, hablamos con el gimnasio de acá a la vuelta, que donde él trabajaba lo conocía muy bien, y bueno, se nos surgió esta idea a partir de, era lo único que podíamos hacer. Nosotros, al tener el comercio abierto todo el día, lógicamente la mujer por cuestión de seguridad no quiere dar la dirección, sino le diríamos a la gente que vayan a la casa. Pero bueno, nosotros dijimos, ponemos el local y gracias a Dios, bueno, surgió esta idea que a través de las redes se hizo viral y viene gente de todos lados, la verdad. ¿Con qué se puede colaborar? Con alimentos no perecederos, que no tengan fechas cortas de vencimiento, pedimos todo menos plata, que sea con ropa para la chiquita, tengo entendido que también puede llegar a usar pañales, así que todo lo que sea básico para la alimentación y del día a día, de la familia.